Triple homicidio en la comuna de Cerrillos. Vamos a tomar contacto de inmediato con John Muñoz, que nos tiene más información de este lamentable hecho. Jan, ¿tú nos cuentas? Sí, ¿cómo están? Buen día, exactamente. Una noticia muy lamentable que trasciende acá en la comuna de Cerrillos, en el límite con Estación Central y también parte de Maipú. Estamos particularmente en lo que es en un puente del San Juan de la Aguada, esto en calle Los Rázuriz. Y imagínense en vivo de Fernando Pinto, que le da cuenta del trabajo que está realizando ahora Carabineros en este lugar, en este triple homicidio que se registra debajo de este puente, que es un ruco que se encuentra en este lugar donde fueron tres personas asesinadas a disparos con múltiple evidencia balística en este lugar, y que esto se registra a eso de las 3 de la mañana. Un hecho que está siendo investigado porque hasta el momento no hay ningún tipo de seña que pueda dar con los involucrados. Lo que se establece de manera preliminar es que al menos serían de 2 a 3 personas quienes participan en este hecho, particularmente considerando la cantidad de disparos que fueron percutados y en la forma que fueron disparados estos hechos, particularmente con estas pistolas. Ahora, ¿qué es lo que se sabe de momento? Este es un ruco de una mujer que se encontraba en este lugar y llegan dos amigos, estaban compartiendo y fue en eso cuando llegan estos desconocidos y le disparan en este lugar. Todo esto trasciende, podrán imaginar que estos rucos están debajo de este puente donde nosotros nos encontramos, y ahora lo que hizo Carabineros es sacar los cuerpos desde donde se encontraban directamente en este ruco para poder ahora examinarlos con mayor detención, particularmente los disparos, porque lo reciben en su tórax, incluso en su cabeza, una de las personas que fallece lamentablemente en este lugar. Estamos hablando de dos hombres y una mujer fallecida en este hecho que está siendo investigado ahora por el laboratorio de criminalística. Llegó el equipo también contra el crimen organizado y homicidios EcoH para poder también participar de las primeras diligencias, para poder establecer las motivaciones que podrían existir detrás de este caso. La verdad es que es bien complejo poder encontrar algún tipo de cámara de seguridad, porque es un sector donde en sus alrededores hay sitio de yazo, hay una suerte de parque también que se encuentra colindante a este lugar. Estamos hablando del propio San Juan de la Aguada, de hecho está la ruta 78, muy pocos pasos también de este mismo sector que pasa directamente paralelo a este San Juan. Lo que se está trabajando ahora es poder buscar evidencia biológica, es decir, ya sea las mismas huellas dactilares de quienes finalmente percutan estos disparos, o también cualquier tipo de evidencia que hubiesen dejado en este mismo lugar. De manera ya totalmente clarificada, concluida, Carabineros indicó también de que esto no se trataría de un homicidio como posterior suicidio, porque ningún tipo de armamento que fue dejado en el lugar, es decir, que los homicidas disparan contra esta persona y posteriormente huyen. Y de hecho, algo bastante clave en este caso que nos comentaba también Carabineros es la posición que tenían estas personas fallecidas, quienes al menos una de ellas estaba en un sillón, y que finalmente, por la dinámica de cómo habría ocurrido este hecho, la verdad es que tuvieron muy poco tiempo para poder finalmente arrancar de este ataque. La misma persona que se encontraba en el sillón se encontró finalmente en el mismo punto, sin ningún tipo de movilización. La única persona que se mueve un poco más es la mujer que era dueña de este ruco, quien intentó ocultarse detrás de este sillón, pero no alcanza, y fue finalmente que recibe al menos 2 disparos en su cuerpo. Les decía que son heridas totalmente mortales. Los sujetos que llegan hasta este punto claramente iban con las intenciones de asesinar a estas personas, porque estamos hablando de disparos que se percutan a la altura del tórax y también de su cabeza. Y es eso lo que finalmente ahora mantiene en bastante preocupación a las policías para poder esclarecer particularmente qué es lo que ocurre en este caso y en este hecho poder dar con cualquier tipo de identidad que finalmente logre dar con los victimarios, en este caso acá en la comuna de Cerrillos. Estamos bastante atentos con este mismo hecho, que hasta el momento también mantiene totalmente cortado el tránsito de calle Los Rázuriz en dirección hacia el norte de la región metropolitana. Mientras tanto, le comentamos también otros hechos policiales que se han registrado en las últimas horas, y los invito a ver este registro que trasciende la comuna de Vitacura. Se trata de un amigo de una víctima que intenta frustrar este asalto, fue incluso difundido a través de las redes sociales. ¿Qué es lo que se muestra particularmente en este caso? Es que él se enfrenta contra 2 motochorros, también llamados como motoclocks, porque esto se da en un contexto de robo de reloj. Esto trasciende particularmente en calle Nueva Costanera con Juan Bautista Pastene. La víctima de 34 años estaba compartiendo junto a sus amigos en un restaurante cuando llega uno de estos motoclocks, quien desciende de la motocicleta y rápidamente va contra esta víctima con pistola en mano. Lo intimida, lo amenaza y le exige que le entregase su reloj marca Rolex, avaluado en 50 millones de pesos. En primera instancia, la víctima no entrega directamente este reloj. ¿Y qué es lo que ocurre? Que este hombre lo apunta nuevamente con la pistola, y generándose, por supuesto, una intimidación aún mayor
y tras eso es que entrega este reloj. Lo que hace posteriormente es que este hombre que usted ve en las imágenes, que es este delincuente de polera celeste, se intenta subir a la motocicleta para arrancar del lugar. ¿Y qué trasciende ahí? Es que el amigo de esta víctima, al ver este hecho, al ver que estos sujetos están arrancando, intenta frustrarlo y se abalanza contra él, lo taclea a este delincuente y se genera todo este hecho. El otro sujeto que estaba a bordo de esta motocicleta se percata que estaban intentando frustrar este asalto e incluso lo termina atropellando. Al ver finalmente de que lo que ocurre particularmente en este caso es que uno de los amigos se percata que estos sujetos, como estaban portando armamento de fuego, estaban intimidando directamente. Lo que ocurre es que finalmente le pide al amigo que dejase la situación como está, y es por eso que los delincuentes posteriormente logran huir de ese punto con este reloj avalado en 50 millones de pesos. Vamos a estar contándole eso durante esta mañana y volvemos a lo que está ocurriendo acá en la comuna de Cerrillos con este triple homicidio que se registra durante esta noche acá en este sector de la región metropolitana. Como les decía, hasta el momento no hay detenidos y el trabajo que se está efectuando es la revisión ahora de los cuerpos que fueron extraídos desde el Sanjón de la Aguada y que está haciendo verificada ahora por personal del laboratorio de criminalística. Atentos a estas diligencias, por cierto, y en cualquier eventualidad lo vamos a estar informando oportunamente. Así es, así empezamos la jornada del día de hoy, ya, Karina. Tres asesinados por una balacera en Cerrillos, un hecho lamentable, se está investigando en estos momentos, Carabineros está en el lugar para determinar qué fue lo que ocurrió y finalmente dónde están los responsables de todo esto. Muchas gracias, Jan. Ya volvemos contigo en un ratito. 6:08. Volvemos a Cerrillos. Triple homicidio. Se están investigando quiénes son los responsables de todo esto. Tú nos actualizas toda la información, Jan. ¿Cómo estás? Sí, ¿cómo están? Buen día. Seguimos en el lugar donde ocurre este triple homicidio. Lo dejamos con imágenes en vivo, Fernando Pinto, que les vamos a mostrar un poco cómo es el sitio donde se registra esta situación. Estamos acá en Los Rasuris, en el puente del Sanjón de la Aguada, que cruza finalmente hacia Isabel Riquelme. Acá, en este lugar, que pueden ver y se puede apreciar que es una suerte de vertedero. Es acá, en este lugar, donde hay personas que viven en situación calle y que mantienen distintos tipos de rucos. Es en medio de estos, debajo de este puente, en donde se registra este triple homicidio. Estamos hablando de dos hombres y una mujer que fallecen por impactos de bala, un hecho bastante preocupante, particularmente porque este delito se hizo, la verdad, con una gran cantidad de disparos. Al menos cada una de las personas recibió 2 a 3 disparos muy certeros y que iban particularmente a la zona del tórax y también de su cabeza. ¿Qué se está investigando? Estamos particularmente conversando con carabineros que nos indican de que se está trabajando con algún tipo de cámara de seguridad que podría estar en el sector, de hecho en la esquina donde se encuentra el semáforo que apostado en este lugar está una cámara de seguridad que están buscando finalmente si está funcionando o no. Aparentemente sería del municipal y se está haciendo las averiguaciones para poder establecer si es que podría haber registrado la presencia de al menos 2 sujetos, porque estamos hablando de que son posiblemente 2 personas que participan en este delito. Está el laboratorio de criminalística de carabineros en conjunto personal de OC9 levantando las pericias. Por cierto, se hizo la revisión de estos cuerpos de 3 personas que fueron asesinadas en este lugar, y lo que les comentaba un poquito más temprano en este caso es que cuando se hace el descubrimiento de estos cuerpos, que lo hace también otra persona en situación calle y de aviso a carabineros, es que al menos se puede apreciar por la disposición de los cuerpos es que fue un ataque bastante rápido y que de hecho las mismas víctimas no lograron generar ningún grado de frustrar finalmente este ataque o intentar repelerlo o esconderse. De hecho, solamente la mujer que era dueña de este ruco y que era visitada por estos 2 hombres intentó esconderse detrás de un sillón, pero lamentablemente también resultó con estas heridas a bala que le causaron la muerte a estas 3 personas. No hay ningún tipo de evidencia de al menos un armamento que fuese dejado en el lugar. De hecho, se hizo una revisión bastante exhaustiva. Ustedes estaban viendo ya hace segundos atrás de que es un sector que cuenta con una gran cantidad de basura, una suerte de vertedero, y lo que también complejiza en algunos casos poder establecer si es que existe algún tipo de elemento que fuese dejado por estos delincuentes con estos homicidas que participaron en este caso. El trabajo es bastante complejo porque al menos en el sector más cercano a lo que es este puente, que
que conecta y que sobrepone finalmente lo que es el San Juan de la Aguada, no hay una cámara de seguridad que esté muy presente. De hecho, de momento no se sabe si es que la cámara que se encuentra al otro lado de este puente funciona o no. Y eso se tiene que hacer ahora conversando con el municipio o personal también de la unidad de control del tránsito para poder establecer que cuál de los dos finalmente le corresponde a esta cámara. Así que estamos bien atentos a las diligencias y en cualquier minuto, por cierto, le vamos a estar informando si es que existe mayor actualización en torno a los involucrados, en este caso los homicidas, si se los logra identificar y también si se ha logrado algún tipo de detención. Bien, ya, muchas gracias por todas estas informaciones. Ya en un ratito volvemos contigo para actualizar este lamentable hecho ocurrido en Cerrillos. Gracias.